Buenas, bienvenidos a mi canal Tarot de Hoy Sol y Luna. Muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal. Y recuerda, si alguno de estos mensajes no va contigo, solamente déjalo fluir. Déjalo fluir y vamos a comenzar. Comenzamos con nuestra lectura del día de hoy. Vamos a dar una arregladita acá. Bueno. Veo que vas a estar regalos divinos, que no te lo vas a imaginar. Uno de los regalos divinos que no te vas a imaginar tiene que ver con el amor. Pero no es que va a ser así todo de golpe. Siento que hay como interferencias que van a estar que va a estar desapareciendo de tu vida amorosa. Escucha esto. Vamos a hablar en general. Porque tu deseo ya existe, ya existe. Y esto lo dijo en un video, no recuerdo en qué signo, pero es, bueno, es importante para todos los signos. ¿Por qué? Porque nuestros deseos ya existen. El problema es que tenemos que desbloquear de alguna manera o pasar de un lugar a otro. Es como ir en un ascensor, de la planta baja al primer piso. Tenemos que tomar ese ascensor y es otra realidad. Pasamos de la planta baja al primer piso, algo así. Entonces, tienes que desbloquear ese deseo. Tienes que desbloquear, tienes que pedirlo a Dios y se lo entregamos a Dios. Simplemente una oración que podemos hacer todos los días. Te pido, Dios, que desbloquees mis deseos de la mejor manera posible. Bueno, con tus palabras y gracias. Siempre agradecer. Bueno, a nivel amoroso siento también que hay cosas bonitas que van a estar pasando. Primero, como que hay algún tipo de mensaje. Es decir, aquí hay algo que tiene que estar apareciendo. Siento que hay alguien como que no aguanta más o algo así. Está cerrando ciclos. Alguien que te estuvo evitando. Alguien quiere arreglar algún problema. Ojo que hay alguien o es problemática o tiene problemas o quiere tal vez como arreglar un problema contigo, ¿no? Algún tipo de situación tensa que ha tenido contigo, la quiere arreglar de alguna manera. Bueno, muchas cosas, muchos regalos van a estar pasando en tu vida. Esto no te digo que va a ser inmediato. Para mí hay alguien que quiere cerrar ciclos. Puede ser también que te haya evitado, ¿eh? Puede ser que alguien te haya evitado. ¿Y sabes por qué? Tal vez porque las barreras que puso no la quiere volver a poner. En el caso de que alguno de ustedes a nivel amoroso han recibido muchas heridas, justamente en ese caso sí lo vas a pensar muchísimo. Pero bueno, veo que hay alguien acá que tiene muchos problemas. Es alguien problemática o problemático. Pero bueno, lo tiene con todo el mundo. Tiene que ordenar su vida, tiene que ordenar su mundo. La verdad está fluyendo. La verdad fluye entre los dos, entre dos personas. Y siento que hay un amor acá, y esto sí es para todos. Siento que hay un amor que después de conocerte a ti, las cosas han cambiado mucho en su vida. O van a cambiar mucho en su vida. Conocerte a ti fue algo que fue un antes y un después. Y no te lo dijo. Tal vez te lo evitó, tal vez es un montón de cosas, no importa. No te lo dijo, pero fue un antes y un después en su vida. También siento que hay algo emocionante que va a pasar a nivel amoroso. Para mí el amor va a estar muy fuerte, te digo la verdad. También te llega una noticia importante que te destraba, un asunto pendiente. Esto no es amoroso, esto es una noticia importante, impactante, que te ayuda mucho en tu vida en general, que te ayuda en tu trabajo también. Puede ser algo, es como que se ponen a llorar, con tu familia se ponen a llorar. Te llega una noticia que es tan emocionante, tan linda para tu familia, para ti, para todos. Puede ser un embarazo también en algunos casos, que es un embarazo en la familia, ¿no? Pero algo que crece mucho. Para mí tiene que ver con el dinero, que llega dinero, algo que estabas esperando, importante. Que se emocionan todos y lloran todos porque es algo importante. Pero a nivel amoroso, escucha, los amores están aquí y siento que van a estar cerrando ciclos. Por supuesto no esperes ya, no va a ser ya. Pero hay algo mucho más comprometido en el amor, siento eso. Algo mucho más comprometido en el amor. Si estás solo, solo mejor todavía. Porque es alguien que vas a conocer, alguien que se peleó hace muy poquito. Siento que si estás solo o solo, se peleó hace muy poquito. Hace muy poco, quiere cambiar su vida y te encuentra a ti que van a congeniar, pero va a ser genial. Van a congeniar muy bien. Vamos a continuar. Mira que el as de copas representa muchas cosas, muchas alegrías. Son regalos divinos que Dios te prepara. Así que a estar atentas, atentos. Veo también que tienes dudas, algunas dudas, algunos tienes dudas. Siento que puede ser que haya dudas con respecto a un trabajo, puede haber un tipo de competencia.
pero va a ser una gran oportunidad para ti, pero que a ti te agarran como dudas. Si estás preparado, si no estás preparado para ese trabajo, para ese negocio, te agarran como dudas y vas a pensarlo demasiado. Cuidado con tu mente. Mira que tú eres muy mental. Cuidado con la mente, porque cuando te agarra la duda, después te queda esa duda. No, no. Desaparece esa duda, por ejemplo. Algunos tienen duda de darle algo a tu familia, te dije, algo que va a ser muy emocionante. Bueno, yo veo mucha estabilidad en tu familia, pero que les llega como un regalo divino para todos ustedes. Puede ser que te agarre duda con respecto al amor también. Alguien que puso muchas barreras, que en estos momentos las está rompiendo las barreras. Tal vez alguien que salió huyendo, pero primero tiene que hacer algo, no sé cuál será la acción que tiene que tomar, pero tiene que hacer algo, que puede ser una demostración que del amor que siente por ti. Y si tú tienes dudas con respecto a alguien, en realidad acá hay una persona a nivel amoroso que tiene dudas de que tú sientas algo. Y esto puede ser alguien que tú conoces. Alguien que tú conoces, tal vez si tú tienes dudas con respecto al amor, a una persona en particular. Acá hay alguien que siente lo mismo, tiene dudas, pero ¿qué pasará contigo? Como que si tú sientes lo mismo que esa persona siente, primero tendrá que hacer algo y eso lo va a hacer. Siento que tiene mucha determinación. Acá está, la fiera. Siento que está rodeado de fieras y es como que tiene que domar toda su realidad. De alguna manera, no sé por qué me dicen que tiene que domar su temperamento también, que hay cambios en su temperamento que tiene que hacer, en algunos casos. Pero hay cosas que tiene que domesticar, que tiene que evaluar y que tiene que hacer, que tiene que tomar acción, pero que tiene que hacer ciertos cambios. Pero tiene dudas con respecto a lo que tú piensas o a lo que tú sientes. Acá hay dudas compartidas. Sin embargo, esos pensamientos los están alejando. Esos pensamientos tuyos o esos pensamientos de esa persona los están un poco como alejando. Tal vez puede ser que tú querías una estabilidad con alguien y en su momento la rechazó. Rechazó ese tipo de amor o ese tipo de estabilidad amorosa que tú le ofrecías. Bueno, eso está cambiando. Por eso digo que la verdad está fluyendo entre los dos. Así que bueno, obviamente a ti no te gusta la gente que no se compromete. Y siento que ahora va a estar mucho más comprometida con el amor. Y si tú estás solo, solo, es como que va a haber muchas dudas acá. Va a haber muchas dudas, como que piensas que no tienen sentimientos hacia ti, como que no sabes qué pasa o algo así. Sin embargo, es como que acepta absolutamente toda tu vida. Porque algunos de ustedes piensan, no digo que sea para todos esto, que hay alguien que no acepta tu forma de vida o tu familia, no sé, algo así. Sin embargo, te va a demostrar de que realmente acepta todo eso, todo ese paquete que tú formas con tus hijos, con tu familia, con todo. Pero veo que hay dudas compartidas. Bueno, esas dudas van a desaparecer, pero falta un poquito. Falta un poquito. Vamos a continuar. A ver acá. Mira, acá. Mira, el 10 de copas. Está la felicidad acá. Son los regalos divinos que están preparados para ti. Por supuesto, esos regalos se van a entregar durante varios meses, ¿no? Empieza ahora y siento que las cosas se van a estar mejorando también. Bueno, es como que faltaban piezas, te faltaban piezas a completar en un gran rompecabezas. Y me parece que muy pronto la vas a tener. O si tú terminaste algo, tal vez hayas terminado una relación porque no daba más, qué sé yo. Bueno, esta persona no terminó. A tal punto no lo terminó que esté evaluando de qué manera puede mejorar esta situación. Porque siento que tiene que levantar algo, mejorar la situación contigo, como en la comunicación. Bueno, acá está el 10 de copas. Entonces, eso sí, tú vas a estar mucho más exigente, mucho más exigente. Entonces, es como que tiene que estar a la altura de las circunstancias. Si alguien se estuvo evitando o si alguien no se comprometía, pero no es que no sentía nada, al contrario, puso barreras porque se alejó, simplemente. Pero está la felicidad acá, ojo, 10 de copas, hay una gran aceptación de esa persona hacia ti. Bueno, vamos a continuar. Algunos de ustedes tienen una gran preocupación que va más allá del amor. Esta preocupación es como que le tienes que resolver y no sabes cómo resolverlo. Tal vez es algo que te está pasando en estos momentos con tu familia, algo que necesitas resolverlo ya, que es urgente, que es importante, que estás buscando por todos los medios hacerlo. Bueno, la verdad es que hay alguien que te va a sorprender, quien te va a ayudar.
Porque es una ayuda tal vez que no lo estabas esperando. ¿Por qué? ¿Por qué no lo estabas esperando? Tal vez porque pensabas que era alguien que no tenía una buena onda contigo, o tal vez pensabas que era un enemigo, o tal vez alguien que... Bueno, la cuestión es que te sorprende quién te va a ayudar. Si tienes un problema personal en estos momentos, vamos a continuar. No te preocupes. Sí, veo que hay alguien que está como celoso, celoso también, porque puede ser también celos mutuos, ¿no? No sé quién tiene celos, pero que hay alguien que siente celos también. No sé, te ve avanzando, no sé si en pareja o qué, pero te ve con celos. La cuestión es que tiene que hacer algo, pero que le cuesta mucho hacerlo en estos momentos. Y que está esperando el momento que se siente como apurada o apurado para hacerlo. Veo que tiene muchas responsabilidades también. No sé qué le pasa con su familia, que también su familia es un escollo o algo así. Pero es alguien que no se comunicaba contigo, era muy fría, muy frío, y de pronto tú vas a estar muy frío también a nivel amoroso con esta persona, sea quien sea. Es como que van a estar ahí, es como que tienen que hablar de otra manera, tal vez. Porque veo que no hay un enfrentamiento, pero no es un buen recibimiento el que le vas a dar a alguna persona. Claro, como te dije, si evidentemente las cosas no funcionaron bien, tal vez porque dudas un poco de esta persona. Bueno, hay viajes. Veo que hay algo, hay un viaje, hay algo importante, hay un regalo, hay algo que te está preparando el destino para ti, algo que tú deseabas mucho, no a nivel amoroso, no a nivel amoroso, algo que deseabas mucho, pero que de pronto se estaba como renegando o que no estaba llegando a tu vida. Bueno, se está preparando para ti. Vamos a continuar. A ver aquí. Mira, el rey de copas. Bueno, en el medio. El amor sale a la luz. El amor sale a la luz. Tú te sacrificaste mucho por el amor o por tu familia. Y siento que una cosa es la familia y otra cosa es el amor. Porque esos sacrificios, eso que has hecho, no dio buenos resultados. Ahora entiendo muchas cosas de las... Muchas cosas de las que has hecho. Alguien a nivel amoroso lo entiende perfectamente bien. Y es algo importante porque... Si es a nivel amoroso, nunca sintió eso por nadie. Es decir, lo que has hecho, el sacrificio que has hecho por alguien, nunca lo vivió. Y ahora comienza a valorar eso que tú le has dado en su momento. Es un mensaje para algunos. La cuestión es que el amor está muy cerca y siente ilusiones y mira, viene con la verdad. La verdad del amor sale a la luz con respecto a una persona. Si estás totalmente sola o solo, alguien se hace ilusiones. Alguien se hace ilusiones, lo que pasa es que... Ese alguien está un poco como que en segundo plano, como que no la ves directamente. No es alguien que aparece y te dice algo, está en un segundo plano. Así que vas a tener que descubrir este amor que está muy cerca de ti. Si estás solo, solo, vas a tener que descubrirlo porque ese amor está cerca de ti. Bueno, hasta aquí llegamos. Espero les haya gustado la lectura. Bendiciones a todos.